Señoras y señores, estamos en vivo a través de Noticias Generación News. Síganos en Facebook, síganos en YouTube. Ustedes ven esa imagen que estamos presentando, los que nos están viendo en YouTube y los que nos están viendo en Facebook. Esos dos son los dos alegados supremacistas blancos. Mire, gente, no estoy haciendo un chiste ni nada de eso. No estoy siendo sarcástico. Tampoco, no, 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 no. Me refiero a que el actor Jussie Smollett dijo que dos hombres blancos con gorras de Make America Great Again, la gorra roja que usa Donald Trump, lo habían atacado y que habían dicho que esto era un MAGA country, un país MAGA, refiriéndose a la MAGA es la abreviación de Make America Great Again, que fue el tema de campaña de Donald Trump. Ahí lo están presentando. Tengo a Dania Alexandrino en este momento con nosotros. Dania, ¿cómo estás? Buenas noches, Ray, para ti y para todos los amigos de Noticias Generación News. Yo riéndome. ¿Riéndote por qué, Dania? Jussie Smollett se creyó tanto su rol de actor que decidió encarnar su propia telenovela en vida real. Él se inventó, yo no sé, él se inventó toda esta noticia y eso es lo que aparenta ser, correcto. Bueno, y él dijo, él utilizó a estos dos que eran sus amigos, a los dos, este es el actor, lo estamos presentando en pantalla. Él le pidió a los dos amigos que simularan el ataque y entonces después que, lo peor de todo esto es que él dijo que dos seguidores de Donald Trump lo habían golpeado y que todo es porque él es negro y gay. Así lo hablamos. Porque él es negro y gay. Y al final se dio cuenta o se supo que a él no lo habían atacado ni por ser negro ni por ser gay, que él se inventó el ataque. Los medios de prensa, Dania, Y la izquierda, vamos a hablarlo así, ¿verdad? Cuando no, tampoco estoy tratando de ser sarcástico ni tomando una opinión. Cuando hablo de la izquierda, me refiero a todos los grupos liberales que están en contra de Donald Trump. Salieron ese día a atacar al presidente Donald Trump diciendo que él tenía la culpa de esto. De hecho, quiero que vean mi nuevo video de MRC Latino que sale esta semana, este fin de semana. Que él tenía la culpa. Ahora, cuando se sabe la verdad y se sabe que él inventó todo esto, como que aquellos que salieron a defenderlo tampoco han salido a condenarlo. ¿Tú has notado eso o lo he notado yo solo, Dania? Ah, no, no, no. Tienes toda la razón, Ray. Ellos fueron muy rápidos en actuar, en vomitar su odio en contra del presidente Trump, porque este supuesto ataque representaba la víctima perfecta para ellos seguir propagando su odio, su división y su retórica de racismo, de que el presidente Donald Trump es racista. Pero entonces, luego cuando sale que todo fue un montaje, pues mira, ellos ni siquiera quieren aceptar que se equivocaron y tampoco quieren condenar la mentira de este actor, porque entonces quedan mal, porque entonces se les cae el teatrito y se les cae la retórica que ellos llevan, que ellos acostumbran a llevar, porque a ellos en realidad no le importa la verdad, ¿verdad? A ellos lo que le importa es seguir teniendo base para seguir sustentando su argumento y su retórica de división y de odio. Pero Dania, oye, yo vi a la hija de Jorge Ramos en Telemundo diciendo que esto ya era normal en este país porque Donald Trump había hecho que esto fuera normal en este país. Y ella sacó una gorra de las de Make America Great Again, la enseñó en pantalla y dijo, así dijo literalmente, este es el símbolo del supremacismo blanco. Y Telemundo, que es un medio irresponsable, ahora toca la noticia y en ningún momento, porque vi el reportaje hoy, en ningún momento dice que este hombre se inventó que habían sido unos seguidores de Trump. Simplemente se queda en que se inventó un ataque.
Pero lo que quiero decir es que el ichu grande, y mire gente, ustedes que están viendo en este momento este video y que están escuchando este análisis, el ichu grande es que este hombre gay, negro, actor de Hollywood o de Chicago, le echó la culpa y se inventó un ataque para echarle la culpa a los seguidores de Donald Trump. Que ese incidente pudo haber provocado ataques de venganza hacia los seguidores de Donald Trump, como pasó con un hombre mexicano que vio a un muchachito con una gorra de Donald Trump y se le acercó y le tomó su soda y se la echó en la cara. O sea, esto pudo haber desencadenado ataques de venganza hacia otro lado, y ahora lo están tocando como si hubiese sido una simple estupidez de este actor, Dania. Es que, Ray, la prensa ha sido partícipe de seguir propagando la división, la retórica incendiaria. Explícame eso y ponme ejemplos. Para darte un ejemplo, tú bien acabas de mencionar ese del mexicano que le tira un refresco en la cara a un jovencito que tenía la gorra roja. Vamos a mencionar otro incidente, y uno de los más grandes, el incidente de Nick Sandman frente al indígena Nathan Phillips en el monumento de Lincoln en Washington, D.C. 20 segundos que sacaron de un video de casi 2 horas de duración. ¿Para qué? Para seguir empujando su retórica de división y odio. Entonces, cuando surgió la verdad, ¿tú sabes cuántos medios de comunicación se retractaron, le pidieron perdón al joven? Muy pocos, muy pocos, Ray. Y ese es parte del problema en el que estamos viviendo hoy día, que la prensa, en su agenda política, o sea, en su manipulación emocional, en su política de identidad, de tratar de impulsar un lado de la historia, no piden perdón ni se retractan cuando meten la pata. Y sí. Pero Dania, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mira, Ray, esa es una buena pregunta, porque en el caso del joven pusieron hasta su vida en peligro. A ese jovencito lo amenazaron de muerte, intentaron golpear a otro que se parecía a él, que lo confundieron en una fiesta. La escuela tuvieron que cerrarla por 2 días porque recibió amenazas de bombas. La Kathy Griffith, la comediante de pacotilla esa de Hollywood, estaba pidiendo que se divulgaran los nombres y sus direcciones por Twitter. Esto es parte de toda esta estrategia. Sí, o sea que prácticamente lo que quería este grupo es que el muchachito lo lincharan. En otras palabras, y prácticamente fue lo que trataron de hacer. Trataron de arruinarle su vida. Pero ¿sabes qué? Hay veces que simplemente el tiempo da la razón. Y no solamente que da la razón, sino que mira lo que pasó hace 2 días. El Wash ya bajó la primera demanda de 250 milloncitos de dólares en contra del Washington Post. ¿Y sabes qué? Ojalá y ganen esta demanda, y demanden a todos los demás, a todos los otros 49 que recibieron la cartita de intento de demanda, para que sienten un precedente y para que entiendan y aprendan que su trabajo primordial y su responsabilidad es con la verdad, no es con ninguna ideología política. Ese es parte del problema que tenemos hoy día, que la prensa está caminando de la mano. Se han convertido en propagandistas de la izquierda. Y por esa razón es que la situación en el país está tan polarizada, tan dividida y tan polarizante, porque la prensa se ha encargado de seguir propagando esa división y ese odio, porque son propagandistas de la izquierda. Quiero hacer un resumen. Estos dos hombres fueron los que orquestaron con él el ataque. Ahí están viendo, estamos mostrando imágenes de ellos cuando estaban en la tienda comprando lo que iban a utilizar para el ataque inventado por Jussie Smollett. De hecho, Jussie Smollett después fue un programa de televisión y lloró
y dijo que mientras lo atacaban le decían que esto era un país MAGA, Make America Great Again. Mostraron fotos y ahí estamos mostrando las fotos de él en el hospital golpeado. O sea, después él fue a entrevista a decir que cómo él se había sentido, que esta es la nueva, culpando a Donald Trump. Dania, qué increíble es esto. Y Ray, es que eso, mira, es que el problema aquí es que cuando hay un issue, ¿verdad? Con el que ellos no están de acuerdo, cualquier issue, ¿a qué tema es que ellos recurren? Bueno, recurren al tema del racismo. Sí, pero ok, ahora me pregunto yo, Dania. Ahora me pregunto yo. ¿Cuántos ataques racistas se habrán inventado? Y te voy a preguntar ahora si esto es una modalidad de la izquierda socialista. Esto es así, Ryan. Porque si esto es una modalidad de la izquierda socialista, y te voy a decir por qué. En Carolina del Norte o Carolina del Sur, uno de los dos, atacaron una iglesia de morenos. Y después que atacaron la iglesia y pusieron mensaje racista, se descubrió que había sido un afroamericano que hizo eso para culpar a los blancos. Aquí, una mesera dijo que alguien le había escrito una nota, y ese tema lo analizamos tú y yo, porque era que le dijeron no le damos a gente como tú porque era inmigrante, y resultó después que eso no era cierto, que el dueño, el hombre que había comprado la comida ahí, mostró el ticket original, y el ticket original no tenía ningún mensaje dejó el ticket, y ella pensaba que no se iban a dar cuenta cuando vieran el ticket en las noticias que ella inventó. Entonces la pregunta es, claro, ¿cuántos casos de difamación, cuántos casos, mira, de discrimen, de persecución se deben haber inventado la izquierda? Mira, Ray, y eso es una buena pregunta, pero podemos comenzar con uno de los más reconocidos, que posiblemente fue lo que inició toda esta cadena de casos montados. Por ejemplo, en el 1987, Al Sharpton, todos sabemos quién es Al Sharpton, presentó a las noticias, ¿verdad?, el caso de una joven negra que fue atacada por un grupo de supuestamente supremacistas blancos, que había sido violada, que aparte de ser violada, fue metida dentro de una bolsa de basura con heces fecales, embarrada todo el cuerpo con heces fecales y con palabras soeces y con palabras y frases racistas escritas con las heces fecales. Déjame decirte que este caso se volvió viral, bueno, no viral porque en aquel entonces no teníamos las redes sociales ni nada, pero en aquel momento este caso se convirtió en todos los titulares de toda la nación. Por un año completo estuvieron dándole a este caso como pandereta. Luego se descubrió, que después de más de 100 entrevistas, después de que se convocó un gran jurado, la investigación arrojó que todo el caso había sido montado y había sido fraudulento. Y lo único, ¿sabes qué fue lo único que le hicieron a Al Sharpton? Básicamente, mira, ponerlo a pagar una indemnización por haber hecho que las autoridades perdieran tiempo investigando una mentira. Entonces, ¿qué hace el Partido Demócrata? Viene y lo recompensa. ¿Cómo lo hicieron? Pues mira, se convirtió en uno de los principales fotutos del Partido Demócrata. Lo ponen como héroe, a un inventor de un fake news producer. O sea, pero ahora lo que... Oye, Dania, yo no sé tú, pero yo pienso que a este muchacho le va a pasar lo mismo. Este muchacho van a buscar la forma de darle una probatoria de 6 meses y ya. De eso, Ray. Ya él militaba dentro del Partido Demócrata. Hay muchísimas fotos de él en las redes sociales con los Obamas, porque recordemos que los Obamas son de Chicago. ¿Dónde ocurrió el incidente? En Chicago. O sea, nosotros no podemos tapar el sol con una mano. O sea, de que este muchacho milita dentro del Partido Demócrata, milita dentro del Partido Demócrata. Y ese es parte del problema. Okay. Que la gente no entiende que todo esto, mira, la izquierda no le interesa.
o no, después que sea algo importante que los ayude a seguir propagando el odio. A los demócratas en realidad no le importan estos crímenes de odio. A ellos lo que les interesa es seguir con su narrativa de odio, con su división. Por eso, mira, por eso se vomitaron todos en este caso de Smollett. Por eso atacaron a un joven inocente que fue a Nick Sandman cuando trataron de arruinarle la vida. Y en donde básicamente lo amenazaron, amenazaron con quemarle su casa con él adentro y su familia. O sea, a ese punto, Ray. Entonces, también podemos mencionar, mira, al diva de pasarela, al periodista diva de pasarela, que ese es Don Lemon. Dania, ¿quién es el periodista? Dania, ¿quién es el periodista diva de pasarela, Dania? Es Don Lemon. El que despide el año en CNN, el morenito. Ese mismo, diva de pasarela, que se da tremendas borracheras al aire frente a las cámaras, ese mismo. Pues mira, la semana del supuesto ataque, Don Lemon supuestamente, ¿qué nos dijo Don Lemon vomitando todo su odio en contra del presidente Trump durante esa semana? Y a favor de Josie, porque son amigos, recuerda, los dos son gay, los dos son negros, son amigos. Y supuestamente, según el mismo Don Lemon, que dijo en su programa de televisión, Josie lo llamó desde el hospital para dejarle saber a ese nivel de amigos son, de comunicarse, sí, de tener el celular y todo. Así mismo es, de tener el celular y todo. Y hablaron mientras él estaba en el hospital, luego del aparente ataque. Y Don Lemon usó su programa de televisión, su micrófono, para seguir propagando su odio, su división y su retórica. ¿En contra de quién? En contra del presidente Donald Trump. Claro, porque entonces le echaron la culpa del ataque a Donald Trump, porque dijeron que habían sido dos hombres blancos. Entonces, es como si yo dijera, vamos a ver una cosa, es como si de ahora en adelante, si un gay ataca a alguien, entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? A Anderson, pues mira, Cooper, porque es gay. Exacto. Y ese es parte del problema. Entonces, si fuera al inverso, si hubiese sido al inverso, Ray, estaríamos hablando que hubiesen tumbado, hubiese Black Lives Matter, se hubiese tirado a la calle a protestar. Estamos hablando que, mira, hubiesen tumbado la puerta de Raimundo y todo el mundo. Dania, no vayas lejos, porque ese día que supuestamente lo habían atacado a este periodista, estamos mostrando la foto en pantalla, actor, Jussie Smollett, que es ahí lo ven con Obama, pero el día que lo atacaron, salió un montón de gente a la calle a protestar a favor de él. Él se inventó una historia a un nivel que la gente, claro, salió a la calle a protestar. Mira, Ray, eso es tan irresponsable. O sea, estos actos de la izquierda son tan irresponsables. Eso puede desatar con lo caldeado que están los ánimos, la división y la polarización que tenemos hoy día en la nación. Estas personas de izquierda, estos demócratas, no se dan cuenta que eso puede resultar en una situación crítica en nuestra nación. O sea, yo escuché a alguien. Claro, o sea, ellos están engendrando violencia, Ray, porque eso a ellos, después que encaje en su retórica, a ellos no les importa lo demás. Para ellos, the end justifies the means. Qué triste, ¿verdad, Dania? El fin justifica los medios. Claro, lo que pasa es que, Dania, fíjate algo y quiero decirte, si tú dices una cosa como esa, tú eres una racista, Dania Alexandrino, como te han tildado aquí en este programa. Eres una racista, eres una supremacista, pero lo puede hacer otro, y como dice ahora Don Lemon, el periodista de CNN, Jussie Smollett es una víctima
de, es víctima. Es una, o sea, víctima en este momento porque él, sus abogados no lo trataron bien. O sea, parece que ellos lo que querían es que sus abogados buscaran la fórmula de engañar esto para que saliera bien el muchacho. Mira, Don Lemon, el diva de pasarela, ayer en su programa volvió otra vez a tratar de justificar esta falsedad. Don Lemon dice pues que mira, que no es culpa de Smollett. ¿Sabes por qué él dice eso? Porque él dice que ya él perdió ante la opinión pública. No, o sea, que la opinión pública, el que el público no le crea sus mentiras, es culpa del público. No, hombre, no. O sea, esto es parte de la ridícula. O sea, que un buen abogado lo hubiera sacado de esa o lo hubiera hecho lucir mejor, por favor. Ese es el problema. En el fondo, a estas personas no les importa, Ray, que el actor inventó un falso crimen. A ellos no les importa que él haya inventado un falso crimen de odio. A ellos lo que les importa es que, mire... Pero eso es un delito grave, Dania. Claro, es un delito, una felonía de cuarto grado. Una felonía criminal de cuarto grado. De hecho, puede ir hasta preso, ¿no? Hasta 3 años de cárcel. Claro. Enfrenta hasta 3 años de cárcel. Te apuesto lo que sea que no va a tener ni un día de cárcel. Posiblemente. Mira, Rey, para terminar el pensamiento, a estos de izquierda, a ellos no les importa de que el tipo se inventó un crimen falso, no. A ellos lo que les importa es que lo descubrieron haciéndolo, y al descubrirlo, pues no tienen un caso para seguir promoviendo su narrativa de que son las víctimas y de que, miren, que los conservadores son racistas. Porque ese es el problema. O sea, el crimen de odio. Que dicho sea de paso, este crimen, él se lo inventó por un supuesto sobre que le llegó el 22 de enero, que aparentemente no recibió la atención mediática que él pensaba que iba a recibir, y por eso fue que entonces él planificó toda esta paliza. Y ahora el FBI está investigando a ver si esa carta también fue planificada por Smollett. Así que si el FBI logra descubrir que él también fue responsable de enviar esa otra carta, entonces estamos hablando de cargos federales también, Ray. Wow, increíble. Bueno, Dania, estoy leyendo la nota de Fox News, por ejemplo, y también el Daily Wire, también lo pone. Dice que el ancla de CNN que estamos viendo en pantalla, ahí con el traje azul, el ancla de CNN ofreció su perspectiva de la controversia del actor de Empire, Joseph Smollett, dijo en el opening que hizo en el programa en CNN, le dijo que él tenía el personal conocimiento de lo que había pasado con Smollett durante el incidente. Y dice que aunque uno tiene que ser inocente hasta que se lo pruebe lo contrario, ya él perdió porque la opinión pública ya le hizo perder. O sea, este hombre salió a defender al actor, y no sé cómo un periodista, vamos a hablarlo así, por más gay que sea, porque ambos son gay, por más gay que sea, no puede salir simplemente porque el otro es gay a tratar de justificar lo que hizo. O sea, eso es así. Yo soy puertorriqueño y yo he hecho críticas fuertes contra el gobernador de Puerto Rico y miembros de su gabinete, igual tú. Y no significa que porque el otro sea puertorriqueño yo tengo que salir a decir que todo lo que hace es bien. Si está mal, está mal. Y esto denota, claro, la falta de credibilidad que tiene CNN, que ya ha llegado a un punto donde no hay marcha atrás. Ray, es como yo he dicho mil veces, eso meramente es política de identidad. Es como cuando me critican a mí y me atacan por criticar las estupideces y los disparates de Alexandria Ocasio-Cortez, que hay quienes me dicen que yo soy una vergüenza por estar criticando a una mujer, y digo, a mí no me importa, a mí tú no me vas a conmover con tu retórica.
Yo puedo pensar por mi propia cuenta. Yo no tengo que apoyar a una mujer meramente porque es mujer. Yo no tengo que apoyar a alguien meramente porque sea puertorriqueña o puertorriqueño. Porque si lo está haciendo mal, lo voy a decir. Gústele a quien le guste. ¿Sabes por qué? Porque yo no me dejo manipular emocionalmente con la política de identidad. Ah, que porque es gay, pues tengo, tú sabes que hay que estar del lado de él. Ah, que porque es puertorriqueño, tengo que estar del lado de él. No, señor, si lo está haciendo mal, él lo está haciendo. Eso, mira, eso es tan absurdo, ¿ok? ¿Ok? Para que tú entiendas, Ray, porque hay personas que dicen, no, que tú no debes estar criticando. Mira, eso es tan absurdo que como decirle a un venezolano que porque es venezolano no puede criticar a Nicolás Maduro, o como decirle a un cubano que porque es cubano no puede criticar a Fidel Castro, o a Raúl Castro, o a Miguel Díaz-Canel. Sí. Eso es ridículo, porque bueno, eso se llama política de identidad. Y lo otro peor que hace este hombre, Don Lemon, ¿verdad? Es que Don Lemon se atrevió a decir que el presidente Donald Trump estaba utilizando el caso de Joseph Smollett para empujar su agenda ideológica. Entonces, la pregunta es a Don Lemon, ¿y qué es lo que quiso hacer? ¿Y qué es lo que quiso hacer Joseph Smollett cuando se inventó y fabricó un ataque? Exacto. Si no fue empujar su agenda gay y su agenda ideológica. O sea, yo te digo una cosa, yo creo que no se debe discriminar a nadie por ser negro, por ser gay, por ser nada. Por supuesto que no. Y yo creo que hay muchos gays en este momento que nos ven que deben sentirse avergonzados que una persona, es así, Ray. que una persona trate de sacar ventaja por su al hecho de que sea gay, cuando muchos gays en esta nación se están ganando su lugar, no porque son blancos o negros, no porque son gay o heterosexual, sino porque lo están luchando. Porque lo están luchando. Así es. Por sus méritos. Y Ray, ¿tú sabes cuál es uno de los problemas principales con esto, Ray? Que cuando realmente suceda un crimen así, cuando haya una verdadera víctima, va a ser mucho más difícil para la policía y para las autoridades poder probar por culpa de personas como este, de narcisistas como este. Este es Smollett. Lo que hizo fue algo, mira, que no solamente es racista, Ray, porque lo que la gente no entiende, y que yo he dicho en muchísimas ocasiones, el racismo no es un tema unilateral que solamente es de blancos hacia negros, no. Es un tema, es un acto multilateral. Ocurre de blancos hacia negros, de negros hacia blancos, de negros hacia hispanos, de hispanos hacia blancos. O sea, ocurre en diversas direcciones. Entonces, lo que hizo este individuo no solamente es racista, es repudiable, así es, deplorable, bochornoso. Y tipos como Don Lemon. Tania, espérate un momento. Tania, dijiste deplorable, sí. Bochornoso. Bochornoso, repudiable. Irrepudiable, ok. Así, todos los adjetivos que puedan representar algo negativo. Es más, y te voy a decir una cosa. Yo voy a añadir uno más. Bajuno también. Bajuno, y fue estúpido. Fue algo también estúpido. Porque, oye, si vas a hacer algo así, aprende a hacerlo. No seas tan morón de hacerlo mal. Eso es así. Y que por lo menos, si va a usar la retórica de que fueron unos blancos, porque los dos que lo hicieron, mira, estaban al otro lado del espectro de colores. Al otro lado del espectro de colores. Que se busque unos blancos de verdad, mínimo. Yo creo que tiene que haber algún blanco que le hubiese querido dar un puño en la cara por $1,000. Por $1,000. Y él pagó 3,500 aparentemente. Mira para allá, y pagó 3,500. Oye, Dania, ahora hago una pregunta. Para terminar la línea. Ajá, adelante. Entonces, después tú tienes, Ray, a tipos como el diva de pasarela Don Lemon, que lo defienden y diciendo, mira, que no es tu culpa. Como si Smollett fuese realmente una víctima, Ray. Sí, una víctima del sistema. De los actos bajos que cometió. Entonces, o sea, ellos agarraron un nenito que se paró frente a un indio se paró frente a él para provocar al niño.
Eso es así. El indio se paró de frente al niño. El indio se paró frente al niño para provocar al niño, deseando que el niño le metiera una bofetada para hacer titulares. Y el niño se comportó y se quedó ahí de pie. Ellos cogieron al niño, la prensa, y dijeron que ese niño era un maleducado, que era un malcriado, que el niño era un racista. La demanda que le tienen al Washington Post, dijeron que el niño era un racista y que el niño era un provocador. Hoy tienen una demanda de 250 millones. La prensa dijo eso. La prensa se inventó eso. Entonces, ahora la prensa quiere venir a lavarle la cara a este charlatán de Josie Smollett. Eso es así. De verdad que, oye, yo te digo una mira, cosa. Mira, Ray, imagínate yo estoy... si da tanto chiste. Mira, Ray, imagínate si da tanta gracia y tanto chiste. El cuento que él echó, que él planificó de que el ataque ocurriera en un lugar donde habían cámaras. Entonces, cuando él llega a la policía, que le dice dónde ocurrió el lugar, él dice, ah, mira, esa cámara. Yo creo que esa cámara grabó cuando me dieron el golpe. Entonces, lo gracioso fue que cuando la policía busca los videos de esa cámara, la cámara estaba señalando en otra dirección y no agarró la golpiza, la supuesta golpiza. Claro que ni lo hizo bien. A los dos blanquitos con la gorra roja, a los dos blanquitos color... Sí, o sea, los otros cogieron y se quitaron la máscara pensando que la cámara estaba para el otro lado. Oye, de verdad que es hasta tonto eso, yo no sé, es hasta tonto. Bueno, Dani Alexandrino, te hago una última pregunta para despedir. Aquí estamos viendo algo y estoy mostrando en pantalla a la abogada de los hermanos. Esta abogada se ve una muchacha jovencita, de hecho sencillita, no la veo ni con grandes prendas ni nada. Gloria Smith se llama, es la abogada de los dos hermanos. Esta abogada ahora va a defender a estos dos hermanos nigerianos que, by the way, se corren el riesgo de deportación. Ella va a defender estos dos abogados nigerianos, estos dos muchachos nigerianos, a quien yo pienso que van a tratar de echarle la culpa de todo. Posiblemente la defensa de Smollett trate de echarles la culpa. Lo cierto es, Ray, que viendo las cosas desde el aspecto legal, o sea, y dejando a un lado, no, el chiste y las cosas mal que hizo Josie Smollett. Lo cierto es que estos individuos son cómplices. Son cómplices de montar este teatro, de montar este espectáculo mediático que montaron y aceptaron hasta dinero por ello. Por ende, en algún momento, o sea, ellos también enfrentarán cargos, supongo yo. Ahora bien, lo cierto es que como están colaborando con la policía, puede que lleguen a un acuerdo y no tengan que entonces ver juicio. Claro, que pero por esa razón, obviamente, es que tienen un abogado. Depende del acuerdo al que llegaron con fiscalía, es que se determinará. Analizando el caso, Dania, si se hace un falso reporte policíaco, comenzamos primero con el que hizo la llamada a la policía. Correcto, porque el informe policíaco falso lo hizo Smollett, no exacto, lo hicieron ellos. Exacto, por lo que yo pienso que los muchachos tienen la oportunidad de salir, porque incluso todavía no hay ninguna prueba de que ellos le hubiesen dado a él. O sea, no hay nada de que ellos le hubiesen dado a él. Lo único que hay es que ellos sí tenían la máscara, ellos se prestaron para ellos, pero también pudieron haber hecho eso bajo algún engaño de, oye, esto es lo que queremos hacer, más nada. O sea, quien llama a la policía para hacer el reporte falso es Smollett. Y Smollett, eso es así. Smollett, si ese es el caso que se presenta, no habría caso contra los otros. Y si se presenta otro caso contra los otros, tendría que presentarse el mismo caso contra Smollett. Mira, el Smollett es el autor intelectual de todo esto. Uh-huh.
Por ende, la mayoría de los cargos y los cargos más grandes obviamente van a pesar y caer sobre Smollett, porque es el autor intelectual. Ahora bien, estos dos hermanos nigerianos, como cómplices, pues vuelvo y repito, Ray, dependiendo qué acuerdo han logrado, porque todos los informes que yo he visto es que están colaborando con las autoridades y por esa razón todavía no se está considerando presentársele cargos. Ahora bien, lo que la fiscalía pudo haber dicho es, tú cooperas con nosotros, no te presentamos cargos, entonces lo que van a hacer, y quizás los ponen a hacer algún servicio comunitario o probatoria por 6 meses o algo así por el estilo. No, nadie sabe porque no se ha dilucidado, no se ha dicho cuál fue el acuerdo que lograron con fiscalía. O sea, y tenemos que recordar, Ray, que la cartita del 22 de enero con aspirina, tenemos que recordar que todavía está pendiente esa investigación. Esa investigación es una investigación federal, porque recordemos que la carta fue enviada por correo y cuando se envuelve el servicio postal de los Estados Unidos, quienes entran a investigar es el FBI. Claro, y por esa razón, durante el día de hoy el FBI dijo, como parece que se montó el caso por esta paliza, pues ellos están viendo la posibilidad de que él también haya sido responsable o de enviar la carta él mismo o de pagarle a alguien para que le haya enviado esa carta. Así que esto sí que se extiende. Sí, by the way, él fue tan maquiavélico que hasta puso una nota donde se dibujó y una pistola y te vamos ahorcando. Mira, o sea, como una película, esto uno lo ve y esto es sacado de una película. Y lo gracioso que hace es que el dibujito parecen esas figuritas de palitos que dibujan los niños de 5 años de kindergarten. Sí, ahí lo estoy mostrando en pantalla. Lo que pasa es que es una figura dibujada por un niño maquiavélico, o sea, con una mentalidad un poco dañada, ¿no? Pero cuando yo vi, a mí lo que me dio fue una risa, y cuando tú miras el sobre está escrito con crayola roja. Claro, aquí, o sea, mire. Parece que un niño de 5 años escribió el sobre y le puso bien grande en el área del remitente MAGA. O sea, eso se ve tan montado, mire, y tan orquestado. Y aquí le voy a decir una cosa. Por más que traten de defender el punto, por más que traten, este hombre se inventó esto para echarle la culpa a Donald Trump. Nada más. Para tratar de crear una opinión pública, política, en contra del presidente. Y eso, en cualquier punto, está mal. Eso está mal, en cualquier punto. Y nada. Eso es así, Ray. Ajá. Y mira, Ray, una cosa es, yo digo, mira, más racista es quien ve el racismo en todo. Y así hay muchos demócratas, Ray, que utilizan la palabra racismo para tratar de justificar cualquier cosa con la que ellos no están de acuerdo. Entonces, y estamos hablando que lo hacen políticos, demócratas, activistas, celebridades, la prensa con agenda, todos hacen lo mismo, Ray. Así es. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más fácil creer la mentira que aceptar la verdad. Es mucho más fácil creer la mentira que aceptar la verdad, siempre y cuando la mentira encaje en su retórica, Ray. Entonces, para terminar, en la vista de hoy, el juez dijo que a este individuo, a Smollett, le ampara la presunción de inocencia, pero si se prueba, Ray, que es culpable de estos repudiables hechos usando una soga y lo que representa esa soga, solo por intención de adelantar su carrera, además de egoísta, desconsiderado y criminal, es un acto de maldad, Ray. Así es. Esto te dice que el juez, mira, no le va a pasar la manito. Y te voy a decir otra cosa para finalizar. Incluso también puede haber una acción civil, una demanda por de los que él contrató hacia él, si es que ellos alegan que no sabían cuál era la intención de él. Claro,
Pero hay que, o sea, hay que ver qué es lo que va a pasar, porque lo que sucede es lo siguiente. Han surgido varias cosas, o sea, de las pocas declaraciones que se han sabido de estos hermanos, ha sido mediante su abogada. Y una de las cosas que ellos dijeron, pues obviamente que ellos no eran racistas, que ellos tampoco odiaban al presidente Trump, pero sí se conoció de que aparentemente él le pagó $3,500, pero no se ha sabido más nada. Alguna de las cosas que ha trascendido, primero lo que trascendió fue que aparentemente él lo hizo porque se estaba rumorando que lo iban a sacar del programa. Luego la producción del programa dijo que eso no era real, no era cierto. Entonces, ahora la policía lo que dijo hoy es que aparentemente era porque él quería más dinero, estaba buscando un aumento de salario y por eso montó esto. Entonces yo me río porque él está utilizando propaganda de odio, utilizando sí. una falsa narrativa para buscar que le den un aumento de sueldo. O sea, él realmente creía que ese teatrito le iba a funcionar. Él se creyó muy en serio el tema de ser actor. Sabrá Dios cuántos han hecho lo mismo. Así que, Dani, una pena esto. Gracias, Dania, por el análisis. Busque a Dania Alexandrino en las redes sociales. La puede buscar. Ella también analiza y la puede seguir. Dele like a su página en Facebook. Gracias, Dania. Gracias a ti, Ray. Recordándole también a todos los amigos, me pueden escuchar por iHeartRadio a las 2 de la tarde de lunes a viernes. iHeartRadio.com, la emisora Acción 97.9. Así mismo es, Acción 97.9, 2 de la tarde, el programa de Dania Alexandrino. Búsquelo en la aplicación de iHeartRadio. Bueno. Muchas gracias, Ray. Buenas noches y buenas noches para todos los amigos.